¿Cómo están? Bienvenidos. El rol de la mujer hace más de un siglo, fines del siglo XIX, lo definía el Estado y la Iglesia, que eran uno solo. La revista católica establecía lo siguiente: ellas, por nosotras las mujeres, no serán sabias ni literatas, no tendrán grandes conocimientos en la historia, pero en cambio serán buenas madres, pues para cumplir las obligaciones propias de su condición no son indispensablemente necesarios estos conocimientos científicos. Hasta ahí la cita. Bueno, este es el Chile, este el que estoy hablando, que le tocó a vivir a Mónica Echeverría Yáñez hace casi un siglo atrás. Y ella se rebeló contra este Chile gritando "háganme callar", que era el grito que decía detrás de la pieza donde la dejaban castigada a veces. Es que fue un dolor de cabeza educar a esta señorita de clase alta, nieta de Eleodoro Yáñez, y a quien su padre debía al colegio de monjas cargado de cajones de frutas, con productos de la estación, para disculpar la conducta de su hija frente a las estrictas monjas. Mónica Echeverría ingresaría al pedagógico, lo que, bueno, no era un lugar muy bien visto para una señorita de su clase, como que estudiara licenciatura en castellano, menos que lo complementara con una licenciatura en historia y ya para el colmo de males, con el teatro. Ejerció la docencia durante más de 20 años y fue una de las fundadoras de la mítica compañía del teatro Ictus. Es dramaturga, también escritora. Una escritora que tiene ya casi una decena o más de una decena de libros escritos de un género que va entre la crónica, entre la novela histórica, entre también algo de periodismo. Y es un género que hoy día está teniendo pero un boom literario. Mónica Echeverría llega a sus 96 años con la lucidez y con la valentía de quien ha vivido casi un siglo, pero sobre todo, con el arrojo de esos 17. Bienvenida, Mónica, nuevamente a Vuelan las Plumas. ¿Cómo está? Buenas tardes a ustedes, buenos días, más bien dicho. Feliz de estar aquí contigo y ojalá de presentarme un poco ante todo el público que tú tienes bajo tu mano, bajo tu dominio. Uf, lo que eso suena fuerte. A las mujeres sobre todo. Eso, ¿no es cierto? Eso te gusta, sí, a ti, lo de tener sobre las riendas. Exactamente. Es difícil eso de tener públicos hoy día. Pero tú te has caracterizado en tu vida, no así como de dominar ni llevar riendas, pero sí de liderar. Y eso es un rasgo que está en Mónica Echeverría desde muy pequeñita. En este libro, Háganme Callar, tú muestras ahí cuando tenía, o cuentas, cuando tenías a tu hermano y que era una obsesión de que este niño fuera tuyo. Sí, sí. Y pero bueno, hasta que este niño decidió cortar las amarras, el cordón umbilical, no con la madre, sino que con la hermana mayor. Cuéntanos un poco de esa niñez de la que yo cuento algo brevemente, decía, a propósito de este Háganme Callar. A ver, fue una niñez que no diría yo que fue muy feliz, porque era la típica niñez de los niños oligarcas de esa época. O sea, entre otras cosas, nuestras madres no nos daban leche de su pecho, no, porque se les podía caer el seno, eso era muy grave. No, no, no. Para eso traían una nodriza del campo, que esa nos alimentaba a nosotros. Tampoco se preocupaban mucho de vivir con nosotros, de estar con nosotros, de convivir. Tenían su departamento aparte, su salida, su vida social, y los niños en el otro extremo de la casa. Entonces fuimos unos niños, por lo menos yo lo sentí así, que carecimos de esa maternidad, de esa tenernos en brazos la mamá, de chupar de sus senos, de caricias. Fuimos un poquitito, y creo que casi todos los niños de mi época, de esa clase social,
fueron un poquitito lejanos a sus padres. Los padres tenían su vida particular, su mundo, su vida social intensa, y los niños en el otro extremo de la casa, en manos de las mamitas, o de mises, o de nunú francesa que nos traían de Europa, que eran los que nos daban ternura, cariño y a veces excesivamente duras. Hay dentro de los muchos aspectos que vas contando de tu vida, Mónica, hay uno a propósito de las mamitas, que es tremendamente dramático, y es cuando tu hermano se da cuenta que su mamita lo haya amamantado, le haya dado su leche, eso finalmente impidió y causó la muerte del hijo de esta mujer. Exactamente, que era el hermano de leche, digamos. Exactamente, y era la razón por la cual tenía ella sus pechos henchidos en leche. Bueno, eso era una costumbre muy de la clase alta chilena y latinoamericana, y que fue en el siglo anterior totalmente la de Europa. Uh-huh. O sea, traían nodrizas del campo, veían unas mujeres sanas, jovencitas, buenas, y ellas debían alimentar a los niños de las familias ricas, porque a la madre, bueno, darle un poquito de leche al comienzo, y después no se le podían caer los senos. Mm. Estaban además como esclavizadas por esto de darle leche a sus niños. Así que ahí todos nosotros y toda mi clase social, te diría yo, de esa época, fue alimentada por nodrizas. Pero el descubrimiento de tu hermano sobre eso fue tremendo. Creo que es de las cosas más crueles que podían suceder y que sucedían diariamente, era común. Claro, él significó un cambio de vida, es decir, de pasar de ser un joven de su clase, orgulloso, que hacía deporte, que iba a los balnearios de moda. Exactamente. Terminó tremendamente choqueado. Sí, choqueado con eso. Pero nadie más se lo preguntaba, ni se lo interrogaba. Ahora, toda Europa tenía, la clase alta europea, la realeza, para qué decir, traía sus nodrizas también del campo. Pero en Chile esto llega un siglo después. Y era, como teníamos esta hacienda grande, que era la cual administraba mi padre, entonces dijo, voy a llevar a una persona del campo que sea jovencita, gordita, sana, que alimente a los niños. Así, la Florita, o sea, su mujer, Flora Yáñez, que era mi madre, ella descansa, sale, en fin, ya no tiene para qué estar preocupada de darle pecho ni darle leche al niño. Y entonces nosotros fuimos todos criados por nodrizas que traían del campo. Ese descubrimiento de tu hermano, en tu caso, a ti te llevó también a ir a preguntarle a tu propia mamita, a tu propia nodriza, qué había pasado con tu hermana de leche. Y tú tuviste mejor suerte. Yo, por lo menos, mi hermana de leche no había muerto, como fue el caso de mi hermano, en que su hermanito de leche murió, y murió de hambre, lo que es bastante tremendo y cruel, porque la nodriza que le daba a él la leche todas las semanas solo tenía permiso de la familia de ir los sábados y domingos a alimentar a su guagua. Entonces murió de hambre. Sí, yo creo que es de las partes más fuertes, más cruel quizás, que yo cuento en este libro. Cuento muchas, pero una de ellas es esa, sí. De esta clase social que era todo en esa época en que yo nací el año 20, imagínate. Entonces era una época en que el pueblo, en primer lugar, era totalmente analfabeto. Y andaban todos a patipelados. Los patipelados, les decíamos, porque los niños, ningún niño del campo ni de la ciudad tenía zapatos. Y los del campo tenían hojotas, pero era una hecha de neumático, pero era lo único que tenían como para cubrirse los pies. No era un mundo, menos mal que salimos de ese mundo, pienso yo, pero duró mucho tiempo y duró gran parte de mi infancia y adolescencia. Mónica, cuando uno se enfrenta a este libro y cuando uno se enfrenta a toda tu producción,
que siempre tiene mucho de tu propia vida, a pesar de que trabajas en biografías de otras importantes figuras, algunas que están bastante, o están con harta tierra, así, de esa de la historia, y tú te encargas de desempolvarlas. Me gustaría que, a propósito de estas crónicas vedadas, me llamó mucho la atención. Este libro fue editado a fines de 1990, llevábamos pocos años de transición política y a 9 años específicamente. Y cuando uno lee esto, con el tamiz del tiempo, uno dice, la Mónica en ese entonces justificó, por ejemplo, sí, una de estas crónicas y que tiene a Fernández Larios como Armando, a este torturador, a este militar, como personaje estudiado. Tú dices, después de 9 años de democracia, ha llegado el momento de resucitar ciertos tenebrosos hechos y tratar de analizarlos. Tú fuiste muy pionera en el estudio y en la publicación de temas de derechos humanos en un Chile, estamos hablando de fines de los 90, cuando no se quería saber de eso. Hoy día tenemos una cantidad de libros enormes que están tocando estos temas, pero entonces no se quería hablar sobre la dictadura. ¿Cómo fue hacer este libro, específicamente esa parte, que después ya seguirás con Krasnov Marchenko, con la misma Lucía Iriarte, etcétera? Creo que gracias a mi primer libro, digamos, de ese estilo, porque antes escribí obras de teatro y, en fin, tú me metías en otro mundo. Pero cuando comencé de vuelta de este exilio en Cambridge que tuvimos con mi marido, exilio voluntario, pero que obligado por las circunstancias de nuestras vidas, y estuvimos 4 años, al regresar a Chile, el 78, me encuentro con un Chile, en primer lugar, en que trabajo yo ya no tenía, no me iban a contratar en el liceo y todo porque se oponía a lo que yo era, y lo mismo mi marido. Entonces decidí que tenía que empezar a escudriñar, meterme un poco en cosas de la historia de Chile que no se habían contado, que no aparecían y que eran importantes. Entonces creo que esos tipos de narraciones que hago en Crónicas Vedadas son pedazos de la historia de Chile no narradas, eliminadas por los historiadores, que los historiadores en general en Chile han eliminado muchos pasajes, muchos hechos de nuestra historia, que hay que contarlas, que hay que revelarlas. Claro, esa es la polémica que hay hoy día a propósito de este boom editorial que hay sobre libros de historia y que van a desmitificar nuestra propia relación, la relación que hicieron los historiadores, que es como la canónica, ¿no? Claro, fíjate que justamente yo tengo que presentar un libro de Felipe Portales dentro de una semana y también son pedazos de la historia que no aparecen en la historia oficial. No aparecen para nada y que no han sido narradas. Entonces tú vas ahí descubriendo, por ejemplo, en este libro de Felipe, que Arturo Alessandri, considerado ya la maravilla, que nos insinuó, nos abrió a la clase media, que fue un tan excelente presidente, pero los crímenes que cometió a través de sus mandatos, y lo mismo varios más, no son contados. Entonces yo es un poco eso, son pedazos de la historia de Chile ocultas, disfrazadas, mentidas, engañadas, en que nos tienen a los chilenos en general sobre nuestra historia. Mónica, ¿cómo descubriste que eras una mujer de izquierda? Fue, yo creo, mi contacto con otra clase social. Cuando entré al pedagógico de la Universidad de Chile, mis compañeras eran en general personas que de una clase que yo no conocía, que era una clase media baja, muchos venían de provincia. El pedagógico en esa época era un lugar que no frecuentaban para nada la clase alta chilena, que ya encontraron mis padres que ya era como peligroso y muy raro que yo me fuera a estudiar a este lugar.
las mujeres de mi época no debían estudiar profesión alguna. Por lo demás, no se les abría la posibilidad de profesiones. Y comenzó en esa época mía de adolescente, de posadolescente, a abrirse un poquitito. O sea, por primera vez la Escuela de Medicina aceptó una que otra mujer, pero la clase alta jamás habría mandado a una hija a estudiar medicina. No, qué horror. Iban a ver cuerpos de hombres desnudos. Esto era escandalosísimo, no se podía. Y, o sea, se les guardaba como en un panal para que sirvieran para ser madres y tuvieran cierto papel de dueñas de casa, de mujeres sumisas y de madres. ¿Y qué te pasó a ti con eso? ¿Cómo fue ese paso de decir y de tomar posiciones? Porque una cosa es raro, sensibilizarse, ¿eh? Y otra cosa es tomar una posición. Fue raro y para mi época, para mi clase social, muy extraño también, porque no terminaban, digamos, se presentaban en sociedad y se suponía que a los 2 años de presentarse en sociedad ya debían casarse. Ya a los 22 o 23 ya eran consideradas solteronas, así que ya tenían que tener su novio y casarse. Y entonces yo pero tú te casaste antes de eso. Tú sí. Encontraste el amor antes de eso. Sí. Yo como que comencé a darme cuenta que mi clase social era muy limitada y muy encerrada, y para las mujeres bastante nefasta. Si máximo se nos permitiese estudiar visitadora social, como se decía. Máximo, y no muchas. En general teníamos que ser muy elegantes, muy bonitas, muy dulces, aunque por dentro estuviéramos ardiendo por otras razones, y casarnos y tener nuestra familia, y se acabó el cuento. Pero meternos en profesiones, haciendo competencia con los hombres, ¿qué es eso? No, por ningún motivo. En este libro, volviendo a Háganme Callar, sí. Tú acá cuentas cómo fue tu matrimonio con Fernando Castillo, sí. Velasco, que es es uno de los hombres clave para entender lo que es el Chile después, a partir del año 1970, cuando son los propios alumnos los que lo llaman a tomar la responsabilidad de convertirse en rector de la Universidad Católica, destacadísimo arquitecto, alcalde de la Reina, ¿cuántos años? Una calle hoy día lo recuerda, ¿no? En esa comuna. Y ese matrimonio de ustedes era un matrimonio que acá testimonias que tuvo problemas, que pasó por infidelidades, sí. y que después ustedes se perdonaron. Comprendimos más bien. El hecho de que tú hayas puesto eso por escrito, sí. Tiene muy escandalizados a algunos de tus amigos. Sí, claro. ¿Por qué decidiste hacerlo? Porque creo que es una manera de darle a las mujeres un estatus que como que lo tenían oculto. No, las mujeres tenían que ser siempre muy fieles, tenían que ser muy sumisas, tenían que... Todo esto era hipocresía, porque en el fondo las mujeres de mi época tampoco eran tan sumisas, ni tampoco dejaban de tener sus amantes. Pero todo era clandestino, todo era oculto. Lo mismo que los abortos, porque abortos se hacían en mi época, pero muchos también. Pero de eso no se podía hablar, de eso no se podía contar. Pero, en cambio, la pobre mujer del pueblo tenía que tener ese niño, o sea, no se hacían esos abortos espantosos que se hacían ellas mismas. Pero era todo una hipocresía, oye. Era todo un ser... No se puede, no, eso no se puede. ¿Entiendes? Esto tampoco. Le costó mucho a las mujeres ir poco a poco abriéndose paso para hacerle, claro, y una competencia con los hombres. Y encontrar un marido en esa época que estuviera dispuesto a tener una compañera como Mónica Echeverría. Fíjate que en ese sentido yo sí le agradezco mucho a Fernando. Él lo comprendió perfectamente, me dio bastante libertad para seguir estudiando, porque ninguno de los dos nos casamos con la profesión definida todavía, ni siquiera nos habíamos recibido.
nos recibimos después de casados, ambos, tanto él como arquitecto y yo como profesora de castellano. Y o sea, teníamos claro, a él en ese sentido yo se lo agradezco mucho. Y fuimos muy unidos, pese a que la gente encontraba muy raro esto que nos aceptáramos mutuamente en nuestra personalidad, en nuestro quehacer diferente a lo que eran los matrimonios clásicos de mi época. Bueno, cuando uno revisa también este libro Carmen Cagliari, que va a ser motivo de nuestra conversación cuando volvamos de la pausa, es que llama la atención la tremenda honestidad para mirarse a sí misma. Sí. Esto no es muy común en Chile todavía. Las mujeres, ha cambiado la sociedad chilena en muchos aspectos, ya no están esos patipelados, las mujeres tenemos más voz. Sin embargo, todavía hay una mirada respecto de nosotros muy cínica. Tendemos a vernos desde la impostura, desde lo que queremos ser y no desde lo que realmente somos. Y eso aquí, Mónica, es muy admirable el hecho de que incluso le haya puesto nombre y apellido a 8 hombres a los que ella conoció de jóvenes exaltados durante la Unidad Popular, antes de eso incluso, y a quienes eran universitarios y ellos querían otro Chile, estaban luchando por ese Chile. Y hoy día fue hasta ellos, hasta sus oficinas, cuando se han convertido no en esos trabajadores junto al pueblo, sino que trabajadores junto a las grandes empresas y a los grandes intereses de nuestro país. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya seguimos con Volar las Plumas junto a Mónica Echeverría. Yo he querido llamarles los 8 de la fama de Mónica Echeverría. Ella eligió a José Joaquín Brunner, Enrique Correa, Jaime Esteves, Fernando Flores, Oscar Guillermo Garretón, Eugenio Tironi, Max Marambio y Marcelo Schilling. A varios de ellos los conoció como jóvenes estudiantes de la Universidad Católica o en otros momentos dentro de lo que fue el proceso de la Unidad Popular también. Y fue hasta ellos, pero bastante años después, más de 40 años después, a preguntarles ¿qué había pasado y por qué habían cambiado tanto? Mónica, me gustaría que compartiera con nosotros el por qué decidió hacer una investigación de estas características, porque además usted va a la vida sí, de ellos, claro. Pero luego va donde ellos, los contacta, los entrevista. Yo creo que fue por desilusión. Eran nuestros amigos, eran nuestros compañeros en los ideales. Ellos eran todavía más exaltados que Fernando y yo. Pero los seguimos, estuvimos con ellos. La reforma de la Católica fue un momento muy culminante en esos años. Y ellos totalmente metidos en ese idealismo y en ese problema que fue cambiar una universidad muy caduca en una universidad más actual, más moderna. Y de repente todos estos idealistas, todos estos que hablaban de un Chile más justo, más equilibrado, en fin, millones de cosas de ese estilo, de repente se transforman en señores muy ricos, muy comilfo, muy sentaditos, llenos de dinero, llenos de poder, y pasan a ser esa derecha de hoy día, realmente que ni siquiera tiene la sobriedad que tenía la derecha de mi infancia. Una derecha escandalosa, una derecha en que el dinero es todo, en que el poder es sobre todo a través de fortuna, de dinero y de dineros mal habidos de varios de ellos, de la mayoría de ellos. La mayoría de ellos se enriquecieron en la postdictadura. Por supuesto. O sea, antes eran los idealistas los que transformaron la Universidad Católica Caduca en una universidad mucho más avanzada, muy
empujándonos a todos nosotros, a Fernando. Pero eso era antes de la dictadura. Exactamente. Después de la dictadura y en la postdictadura es cuando ellos se exacto. Se después, sí, claro, después participan ahí también en la Unidad Popular, tienen puestos, claro, ahí, se juegan por entero. Después tienen que salir clandestinamente de Chile, algunos a través de embajadas, otros vuelven todavía a ser... continuaban con estos mismos ideales, entonces regresan clandestinamente a Chile exponiendo su vida, varios de ellos, y de repente, por diferentes motivos. ¿Qué los sedujo? ¿Hay algún vínculo común que, para el que hayan sido todos seducidos? Porque son, sí, son hombres inteligentes, sí, sí, todos hombres, me llama la atención, sí, que no hayan mujeres, sí, bueno... Es que no tuvieron puestos tan importantes las mujeres antes. Ahora estamos comenzando a tener algunos, pero nos hemos demorado mucho, bastante tiempo. ¿Hay algo en común entre ellos? Sí, hay algo en común. Es la desilusión, fíjate, y es patético contarlo y decirlo, es la desilusión con que ellos se enfrentan con la Unión Soviética, que no les pareció un ideal que ellos... adecuado para Chile, aún la misma Cuba. Entonces estos grandes idealistas que se habían jugado por entero y que tenían como mito estos países en que realmente, sobre todo más que estos dos que te nombré, era Alemania del Este. Alemania del Este y su pasada por Alemania del Este los hizo a ellos cambiar bruscamente de pensar que ese era, esa clase de socialismo era lo que debía ponerse y adecuarse en Chile. A ver, a todos usted los buscó, les mandó correos, los llamó por teléfono, pero solo se pudo hablar directamente con un par de ellos. Sí. ¿Cómo fue esa conversación? Porque usted no es, usted es bastante dura con ellos en el libro. Sí. Y los trata de traidores. Sí. ¿Se los dijo en persona? No, bueno, pocos me dieron la oportunidad de podérsela decir, ¿eh? Ellos sintieron, sí, ellos sintieron que yo estaba molesta con ellos, que yo, gracias a estos pequeños diálogos que alcancé a tener con ellos antes, estaba como intrigada, desorientada de que ellos pudiesen haber cambiado tanto. Pero claro que yo, ahí después yo me metí a tratar de analizar por qué, qué les había sucedido para que abandonaran estos ideales y bruscamente pasaran a ser los grandes empresarios en que el dinero es todo y el poder está en tener una estupenda vida, un estupendo bienestar, sin importarle en absoluto que Chile continuara con esta diferencia de clase, con este horror todavía que nosotros tenemos en Chile. ¿Y alguno le dio una respuesta, Mónica? A ver, me dieron una respuesta que no me satisfacieron mucho, que no satisfacen mucho. Como diciendo, bueno, ¿qué quieres tú que seamos nosotros? O seguimos todos en esta lucha tan implacable, tan difícil que hay, o aprovechamos esto que está sucediendo ahora y nos metemos dentro de los que hacen dinero de una manera vergonzosa. Y tan metidos quedaron en esto, en este bienestar, en este goce de pertenecer a esta otra clase, que se olvidaron y se olvidaron para siempre, diría yo. Bueno, de lo que eran sus antiguos ideales. Mónica, así como tienes la valentía para ir a enrostrar, sí, a estos ocho de la fama, también tú dedicaste muchos años a trabajar en otras biografías muy importantes y que son, algunas de ellas prácticamente no se conocen tanto, por ejemplo la de Clotario Blest, ¿no? Sí. Con quien estuviste años junto a él para poder llegar y arribar a una biografía que acaso es una de las más completas, la más fidedigna, más lindas que hay sobre su persona. También pusiste tu mano, la pluma, por ejemplo, en Sonia Edwards. Sí. Y es muy interesante porque esto te ha significado, así como
la soledad de tu clase, por el rechazo de lo que escribes. En este caso te ha significado la soledad y el rechazo desde el poder, y uno de los poderes más importantes y grandes que existe en nuestro país, como es Agustín Edwards y el Mercurio. Sí. Me gustaría que pudieras compartir con nosotros los costos que te ha significado toda esta obra que nosotros vemos, en la que has hablado de los derechos humanos, donde hablas, donde enfrentas a esos jóvenes, hoy día adultos, que están ensimismados en el dinero. ¿Cuáles han sido los costos para ti? Yo creo que perder muchas amistades, un cierto desdén, desprecio de ellos, que me lo hacen sentir de diferente manera, hacia lo que yo digo, hacia lo que yo hablo. El buscar amistades en otros seres humanos, a veces no en mi clase misma social, que es difícil que comprendan, que entiendan, me entiendan. Me encuentran una traidora a mí, me encuentran a mí una desleal, ¿ves? Yo paso a ser un ser raro, extraño, que despreciable para ellos. ¿Y te sientes sola? No, para nada, no, para nada. No, tengo otras amistades, tengo otra gente con la que yo me avengo mucho, y unas pocas de mi clase que han logrado comprender esto, que no son muchas. ¿Y qué pasa con el poder? ¿De qué manera, durante la dictadura, sí, y antes de eso, ustedes ya eran amenazados junto a Fernando? Después, en la dictadura, tuvieron que irse a este exilio voluntario, sí, sí, por amenazas también. Es decir, ustedes, sí, vivían ahí muy en el límite. Sí. Yo creo que Fernando tuvo también una evolución parecida a la mía. Nos comprendimos mucho en esos instantes de problemas, de grandes dificultades. El hecho que él en la Universidad Católica, y hasta el final, hasta que vino el día del golpe, él fuera un defensor de Salvador Allende, de su gobierno, un comprensivo hacia todo lo que estaba sucediendo, que era provocado la mayoría de las veces, todo eso nos aisló de nuestra clase social, que nos trató bastante mal durante toda esa época anterior, durante toda la época de la Unidad Popular, el que Fernando Castillo, y junto con el Canal 13, que pertenecía a la universidad, fuera defensor de Salvador Allende, de su gobierno, que tenía muchos defectos, pero que era un gobierno democrático, que era un gobierno en que existía la libertad en todo sentido, y que simplemente él no se prestara al golpe de Estado, no mantuviera o no estuviera cesando, buscando a través del Canal 13, que pertenecía a la Católica, el que el golpe se diera, nos trajo muchos problemas, ¿sí?, muchas dificultades. Nos trataron bastante mal, nos llamaban los traidores, los desleales, que cómo era posible, nos amenazaban, nos apedrearon una vez la casa, a mí me hicieron algo con mi pequeño auto, un Fiat chiquito que yo tenía, me robaron parte del auto, en fin, etcétera. O sea, nos hicieron la vida casi bastante problemática, bastante difícil. Pero nos mantuvimos, sí, nos mantuvimos siempre hasta el final, tratando de que el golpe de Estado no se diera y tratando de apoyar en lo que se podía a la Unidad Popular, sí. Y después ya en dictadura, tú asumiste también un rol muy importante visitando a las presas políticas en la cárcel. ¿Te acuerdas de eso? Ya nadie se acuerda de eso, de esa etapa mía, sí. Sí, cuando volvimos a Chile. Eso está, me lo contaron a mí en el libro de las mujeres, sí, tras las rejas, sí, Pinochet. Sí, sí, sí. Ellas se acuerdan mucho, mujeres que. Sí, formamos. Que agradecen. Sí, claro, hicimos varias cosas. Hice varias cosas en contra de. Siempre con humor, pero en contra de la dictadura. Entonces. Comencé haciendo, que ya lo conocen todo el mundo, la cuestión del chancho, que vestido de Pinochet, que largué en el centro de Santiago. Y eso fue una cosa casi privada, de familiar mía, pero se hizo, bueno.
no fue excesivamente exitosa, pero sirvió. Pero es mítico. Pero todo fue, el mundo una, se acuerda fue una de alerta, eso. Fue como una alerta. Y de ahí comenzamos a hacer con un grupo de mujeres, les llamábamos las Mujeres por la Vida, una cantidad de actos en contra de, demostrando un poco el horror que era la dictadura sin utilizar armas ni fuego, ni por nada, ni la fuerza. Ni violencia. Ni violencia. Uh-huh. Hicimos, por ejemplo, en la escuela de en los tribunales, nos subimos arriba, fuimos a los tribunales y largamos desde el segundo piso de los tribunales una cantidad de concha y de pescado podrido y pusimos un lienzo inmenso que decía: en Chile la justicia está vendida. Esto caímos detenía varias, pero ya era un acto demostrado. Después largamos en un mundial de fútbol en que estaba todo el mundo nada más que preocupado, del fútbol. Entonces nosotros largamos una cantidad de pelotas desde los edificios altos del centro en que decían patee a Pinochet. Y las largamos a la calle. Es decir, una cantidad de cosas de ese estilo que servían un poco para demostrar que había un descontento. La última cosa que hicimos, que fue bastante impresionante, fue un paseo por todo el centro de Santiago con imágenes más altas que nosotros, pero que tenían en plumavit. Y nosotros íbamos detrás de estas imágenes, caminando con ellas, y en las imágenes estaba el nombre de un detenido desaparecido, de un asesinado, de un encarcelado. Entonces, y caminamos por todo el centro y como íbamos en silencio, como no hacíamos ninguna cosa de estilo de armas, de golpes, de fuego, entonces simplemente nos miraban y ahí la gente se comenzó a dar cuenta, pero se demoraron bien como una media hora mientras nos caminábamos por todos lados en que llegaran y nos destruyeran todas las imágenes. Entonces, cuando vimos que venían la fuerza bruta de encima, entonces colocamos las distintas imágenes en las puertas, rodeamos la catedral de estas imágenes y en distintas tiendas, y ahí que permanecieron y nosotros nos fuimos. O sea, ninguna cayó detenida en ese acto, porque hacíamos varios actos en que caíamos detenida y otros en los que no caíamos detenida. Este fue uno en que no caímos detenida. Miedo, ¿cuándo has sentido pavor, miedo? No, a mí me excitaba todo. Hacer estas cosas a mí me daba una excitación y un gozo especial. Y creo que la mayoría de las que estábamos ahí juntas nos ayudábamos mutuamente en que estas cosas se realizaran así. Y como madre, Mónica, porque tú tuviste... Bueno, Carmen Castillo es una sobreviviente de una de las matanzas más horribles, ¿no? La de Corpus Christi. Así fue. ¿Ahí sentiste pánico, miedo? No, esa noticia la recibimos en Inglaterra cuando estábamos en Cambridge, trabajando ya en la universidad, y eso fue terriblemente doloroso, patético, nos sentimos totalmente impotentes en que se supiera algo de ella. Estuvo mal herida cerca de un mes en el hospital militar, en que nadie la pudo ir a ver, no se podía saber de ella, ni mi madre, que estaba todavía en Chile, ni siquiera el cardenal Silva Enríquez, que trató de darle la extrema unción cuando supo que estaba tan grave y poder entrar al hospital, no le permitieron la entrada. O sea, ella la aislaron completamente y sobrevivió, casi te diría yo, por milagro. Y no le cortaron el brazo también por algo increíblemente milagroso. Pero, en fin, logramos que, moviendo toda la... Hubo una reacción en Europa muy fuerte ante una mujer embarazada y que estaba aislada y torturada de esa manera. Entonces, fue tanta la presión exterior que, por último, la dejaron salir. Pero después de un mes de estar en ese estado... y en que quedó con un brazo por cerca de 2 años inmovilizado. Mónica, cuando uno ve lo que... Porque tu vida
no es larga solamente, es una vida que intensa. Que es muy intensa, sí, como que lo hubieses estrujado, aprovechado siempre. Y yo veo el humor que está muy presente allí. Sí, yo trato. Por ejemplo, la Semana del Humor, a propósito, no durante la dictadura, sino que durante lo que fue la UP, ¿no? Cuando Fernando Castillo era rector de la Universidad Católica. Es decir, ahí estaba muy presente el humor. ¿Cómo ves el humor hoy día en Chile? ¿Ha mejorado? Porque como que no, somos buenos para la talla, pero no, eso no significa tener buen humor. No. Yo creo que he visto, han llegado dos jóvenes, fíjate, que están haciendo pequeños dibujos y sketch con humor, y siento que los jóvenes están comenzando a darse cuenta lo importante que es. Creo que con el humor, y eso fue lo que nosotros tratamos de hacer durante toda esa época de la dictadura con este grupo de mujeres, y en que utilizamos eso, creo que es una fuerza muy fuerte y que palea todas las cosas injustas que pueden estar pasando en Chile. Y las dictaduras, para qué decir, a nosotros nos sirvió mucho utilizar el humor, mucho. Estas pelotas que largamos, que te digo yo, de los edificios altos, que decía, patea Pinochet, fue un acto. Le pones la irreverencia, ¿no? También. Claro. Pero yo te preguntaba también hace unos minutos respecto dentro de los costos que ha significado ser una mujer de tu estatura en el Chile de mediados del siglo XX y hoy día en el siglo XXI. Claro, una soledad respecto de la clase, pero también ha habido un ninguneo absoluto respecto, por ejemplo, los medios de comunicación no cuentan de tus libros, estamos hablando del duopolio, por supuesto. Ahí hay una manera también, hay una suerte de venganza, ¿no? Con lo que ha sido tu trabajo, con tu compromiso. Claro. No, es que nos aniquilaron todos los medios de comunicación de la manera más sucia y fea, entre otros análisis, y nos dejaron bien sin armas, sin formas de hacer, de demostrar las cosas que están bien o las cosas que están mal en Chile. Por eso que estas marchas las encuentro extraordinarias y las encuentro total y absolutamente necesarias. Menos mal que ahí están, porque no tenemos realmente medios de comunicación a nuestro alcance como para seguir, pocos, menos mal que ustedes son uno de ellos, pero hay demasiados pocos, y entonces tenemos que utilizar todos los pequeños medios que se nos ocurren. El teatro ha sido uno de ellos, el cine es otro que yo lo admiro mucho también, porque en este momento está tanto como el teatro haciendo cosas que son total y absolutamente necesarias. Pero tienes que pensar que el pueblo no ve esas cosas, que tenemos un Chile doble, un Chile que está al alcance de esos medios y que los puede gozar, y un Chile que carece de todos esos medios. Y esa carencia de todas las poblaciones que rodean a este Santiago bullante o lleno de vida es pavoroso y muy triste y muy abandonado. Y es ahí donde creo que o tenemos que decididamente colocar pequeños teatros, llevar diferentes maneras de... Si esa gente está aislada, está perdida. Está perdida por la droga en general. Ahí se escudan porque ¿qué hacen? Pero es un hecho que no podemos continuar solamente con este grupito en el cual nosotros nos sentimos que estamos haciendo algo. Pero ¿y el resto? ¿Qué hacemos por ello? ¿Hay otro proyecto? ¿Estás trabajando otro proyecto de libro? ¿O ya decidiste dejar la prueba? Ya tengo programado otro libro, sí. Ya comencé a escribir otro libro. ¿Ya comenzaste? Sí, sí. ¿Y de qué se trataría más o menos? A ver, se trata de una mujer que fue la mujer de Arguedas,
José María Díaz. Tú ubicas que tuvo 15 años detenida y que estuvo detenida en Perú, ¿eh? De 15 años, y que es un ejemplo de esa clase de mujeres que quisiera yo que surgieran muchas más en Chile, y cuya vida y cuya fortaleza es digna de contarse, de conocerse. Como la tuya, Mónica. Muchas gracias por haber estado. Por haber estado. Muchas gracias por habernos compartido tu vida, tu fortaleza, tu lucidez, tu valentía aquí en Buenas Plumas. Muchas gracias a ustedes de permitirme esto. Muchas gracias. Y a ustedes nos encontramos en otra entrevista. Gracias por habernos acompañado.